de la historia ha tenido una vida convulsionada. Tres grandes movimientos sociales han marcado la etapa histórica del México moderno y actual: la independencia, la reforma y la revolución. Sin duda alguna, son movimientos sociales que fundamentan la historia, el principio y la raíz de la esencia de los mexicanos. Movimientos sociales que ante gobiernos y dictatoriales, gobiernos arrogantes que se olvidan de su pueblo, de su sociedad, con actitudes prepotentes, resurge el pueblo y nacen hombres que son capaces de transformar la voluntad y mover al pueblo. Hoy en México estamos viviendo una nueva etapa histórica para nuestro país. Hoy, ante una realidad nacional, tenemos un pueblo agraviado, tenemos una sociedad angustiada, tenemos un gobierno insensible y corrupto que se ha olvidado prácticamente de su responsabilidad constitucional de luchar y llevar a la nación mexicana adelante. Hoy, en esta Plaza de la Constitución, vemos y observamos rostros y caras de hombres y mujeres que a lo largo de muchos años hemos luchado en diferentes trincheras para ver la transformación nacional. A nuestra generación nos ha correspondido vivir este momento histórico. Hoy estamos ante el cambio necesario que demanda el pueblo por una nueva transformación. México, los zamoranos, los michoacanos, estamos aquí. ¿Ante quién le ha correspondido en el momento de la historia convocar a la sociedad a un nuevo movimiento social, a reivindicar la justicia, el desarrollo y la oportunidad para los mexicanos? Hoy aquí está quien representa la esperanza de todo México, Andrés Manuel López Obrador. Con él hacemos acto de presencia, quienes a lo largo de nuestra vida hemos luchado incansablemente por transformar nuestra nación. En usted, compañero y amigo López Obrador, los zamoranos y de toda la región del Valle de Zamora le refrendamos nuestro respeto, le refrendamos nuestra admiración, le entregamos nuestra voluntad y toda nuestra fuerza. Usted representa la esperanza de todo el pueblo mexicano. Es el momento de cambiar, es el momento de decir ya basta. Es el momento de que los mexicanos nos unamos y acompañemos al hombre que representa genuinamente los anhelos, la lucha y la transformación de México. Por eso le decimos aquí, a usted, como abanderado de las causas justas de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes, de las mujeres, que estamos frustrados, que no queremos más gobiernos que saqueen el patrimonio nacional, que han abandonado su lucha y que sencillamente se han entregado de rodillas a gobiernos extranjeros, que estamos con usted, que usted nos marca la pauta y que estamos aquí para que, igual que en tiempos del nacimiento de la nación, como lo hizo Morelos, como lo hizo Hidalgo en la independencia, como lo hizo Juárez en la reforma,
como lo hizo Madero y Zapata en la revolución, y como logró la transformación nacional, siendo realidad con Lázaro Cárdenas del Río. Hoy tenemos la seguridad que López Obrador impulsa y representa la cuarta transformación del país, y que todos con nuestra arma que nos heredaron nuestros antepasados, que es la credencial de elector, habremos de ir a derrotar a quienes les decimos ya basta, ya llegó su hora, ya llegó la hora de decirles fuera, es la hora de que los mexicanos retomemos el poder y el control. Estamos con usted, compañero López Obrador. También me ha pedido el magisterio que está aquí presente, le entregue en su nombre al próximo presidente de los mexicanos el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Es el programa que está aplicando ya y haciendo realidad cientos de escuelas en la región de Zamora, formando seres humanos, cultos, íntegros, conscientes, que desarrollan todas las potencialidades humanas. La lucha del magisterio en defensa de la educación pública y la propuesta de una educación humanista, científica, ética e integral que le entregamos, y junto con el Programa Alternativo de la Nación, hará realidad la muerte de la mal llamada y criminal reforma educativa. Estamos prestos con usted, señor, a hacer la realidad. En nombre de los maestros, le pido a la compañera Tere Mora, candidata a diputada, le haga entrega en nombre del magisterio. ¡Arriba Zamora, amigos! ¡Arriba Zamora! ¡Arriba López Obrador! ¡Vamos al triunfo! Primero de julio, todos a votar por Morena, todos a votar por el Partido del Trabajo. ¡Muchas gracias! ¡Vamos al triunfo, amigos! Hemos